La más reciente jornada de graduación virtual que se desarrolló para la modalidad de posgrados fue epicentro de emotivos momentos para la comunidad universitaria, un nuevo grupo de especialistas y magísteres que fortalecerán el talento humano en la región y el país. Deben demostrar a la sociedad que son mucho más que un robot, que son mucho más que un cartón, que son mucho más que un título, que son personas íntegras que van a ser capaces de ayudarnos a posicionar y a construir una sociedad post-COVID que sea mucho mejor que la que estaba antes. Una sociedad más consciente del autocuidado, una sociedad más consciente de la necesidad de ser solidarios de verdad y no ser solidarios solo en las redes sociales. Una sociedad mucho más ética y comprometida con el otro, más comprometida con acumular menos y aportar más, más comprometida con valorar las cosas sencillas de la vida y que hoy una pandemia de esta naturaleza nos está llevando a entender nuevamente la importancia de la familia, del amor, de las relaciones sociales y lo bueno que puede ser la tecnología no para suplantar los seres humanos, sino para ayudar a interconectarlos a unos con otros. Gracias a la universidad que nos ha abierto este espacio, orgullosa de nuevamente ser doblemente egresada de la Universidad del Magdalena, ha abierto sus brazos nuevamente esta alma mater para formar especialistas que salgamos a la sociedad a cambiarla, a no estancarnos por cualquier cosa que suceda en el camino, sino a ser orgullosamente egresados de la universidad, dando total ejemplo como nos ha enseñado cada uno de los profesores y el rector de esta universidad. En medio del confinamiento y el distanciamiento social, Santiago González, quien es egresado de Biología de esta Casa de Estudios Superiores, logró sustentar su trabajo de grado sobre peces pelágicos grandes, que contó con la calificación de tesis meritoria, convirtiéndose en el primer magíster en Ecología y Biodiversidad del Alma Mater. Es importante para mí ser el primer egresado de esta maestría, hacer parte de la historia como el primero, es algo que no tenía en mente, no lo esperaba, pues sucedió y pues estoy agradecido con Dios y con todas las personas que hicieron posible esto. La universidad va por buen camino, creo que tenemos que enfocarnos en lo que ya tenemos material suficiente para seguir avanzando y ya tenemos el reglamento para apoyarlos en su formación, como son acuerdos que hay para ayudarlos. Entonces es un bonito gesto que las personas de la Universidad Magdalena le den el respaldo a los estudiantes, porque es claro que terminar una maestría, una especialización, el pregrado no es fácil, es todo un proyecto de vida. Entonces tener por lo menos ese reconocimiento, no tanto para uno sino para las familias, es algo muy bonito y que la universidad debería continuar. En el marco de esta jornada con enlace digital se otorgaron 43 títulos en niveles de especialización y maestría, en programas como maestría en educación y maestría en escrituras audiovisuales, así como especialización en derecho procesal, en formulación y gestión integral de proyectos, gerencia de mercadeo, entre otros. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.